Aniones. Iones de carga negativa. Tú vas a ver los uros, los que terminan en uro. Se mira el número de grupo y se le resta 11. Por ejemplo, el cloruro. ¿El cloro en qué grupo está? En el 7. Pues sería Cl menos. ¿Vale? El óxido, que sería oxiduro, pero no se pone. El oxígeno está en el 6. Nitruro. Está en el 5. 8 menos 5, 3. ¿Qué indica eso? Que cuando se forma un ion de cloro, el cloro tiene 7 electrones en la última capa. Entonces, para ser estable, tiene que coger uno. Tiene un electrón de más, Cl menos. El oxígeno coge 2, el nitrógeno coge 3. ¿Vale? ¿O no vale? Seguro. El átomo. Se pone el símbolo. Y tantos. O dos menos para superar el número de grupos. No, el número de electrones. El número de carga vamos a poner. Los elementos del 7A pasan al 5A. Y los del 7B pasan al 6B. ¿Tienes una tabla delante o no? Búscala, está en el libro. La madre que te parió. Venga. Una tabla. Esta gente, es como si estuvieran aquí. Y esta gente como si estuvieran aquí. Entonces, si yo te digo nitrato, que es el nombre de un... ¿Cómo se llama esto? Que es para no dejar preñar. ¿Cómo es? Un anticonceptivo, no lo sabes. Nitrato de meterla. ¿El nitrógeno en qué grupo está? En el 5. Pues hay que poner tantos oxígenos, de modo que los oxígenos siempre tienen dos menos, de forma que las cargas negativas sean más que las positivas. ¿Cuántos oxígenos tendría que poner? 3. Porque 3 oxígenos tendrían 6 cargas negativas. ¿Y qué quedaría? Un nitrógeno, 3 oxígenos y una carga negativa. ¿Qué? Nitrato, NO3 menos. Sulfato. ¿Cuántos oxígenos tengo que poner? Hay 6. No, siempre tiene que superar. 4 serían 8 menos 6, 2. Clorato. Tú dices, ¿el clorato está en el 7? No, porque es una excepción, tendría 5. Pues sería como el nitrato. Todos los aniones son estos, menos los uros que resta son meterle tantos oxígenos como sea necesario para que tenga una carga negativa. Entonces, para mañana te tienes que mirar. Los uros, los atos, los hitos, que son iguales que los atos, pero dos a la izquierda. Los hipohitos, que son iguales que los atos, pero cuatro a la izquierda. Y los peratos, que son iguales que los atos, pero dos a la derecha. ¿Y no me lo señalan? ¿Si viene en el libro? Si viene todo en el libro. Esto lo aprendí yo en mayo del curso de segundo de ESO, que era octavo de EGB. En 4 horitas aprendimos fórmula. Nos compramos el libro, nos poníamos 1 horita por la tarde, pim, pam, pim, pam. O sea que si un minion de 13 años lo puede hacer,